Hoy vamos a ver un tema sobre las planillas de cálculo. Las planillas de cálculo corresponden al tercer trabajo que tienen para entregar. Vamos a ver algunas de las particularidades. Ustedes Vamos a revisar la tabla dinámica rápidamente. pueden elegir. Recordamos que tenían que hacer la descripción de cada uno de los iconos, de 15 iconos como mínimo, de los más básicos y responder cuál es su función. Pueden hacer más, es opcional, pero el mínimo es de 15 iconos. Pueden dibujar los iconos, poner la figura o dibujarlo y a continuación describir su función y dar algún ejemplo, si les es posible. Vamos a ver algunas de las particularidades de las planillas de cálculo en esta clase, por ejemplo, las tablas dinámicas. Hacemos clic aquí, vamos donde encuentra los datos, insertar. Estamos utilizando una base de datos de vendedores, tabla dinámica. Vamos, esta tabla dinámica, miramos, queremos que quede una nueva hoja, como dice aquí, aceptar. Ahora vamos a traer sede y vamos a traer el sueldo. Mira que como sueldo es un campo numérico, mira que por defecto pues me dice que suma. Si quisiera cambiar ese cálculo, ¿cuál es el cálculo? La suma. ¿Sobre qué campo? Sobre sueldo. Si quisiéramos cambiarlo, las personas regularmente, ¿qué hacen? Pues vienen aquí, vienen a configuración de campo y seleccionan cualquiera de estas opciones que están acá. Ahora, si queremos hacerlo rápidamente, aquí viene el tip, no tienes que hacerlo a través de esta opción. Vienes aquí directamente a la tabla dinámica, le haces clic derecho, le dice resumir valores, pues, y seleccionas. Por ejemplo, recuento. Y me dice la cantidad de veces que se repite ese registro. O puede utilizar cualquiera de las opciones que está ahí, que son las mismas que aparecieron cuando lo hicimos por esta opción. De esta forma lo estamos haciendo mucho más rápido. Y ese es el tip número uno. Vamos al tip número dos. Mostrar diferencia entre columnas. Este es nuestro segundo tip. ¿En qué consiste este tip? Por ejemplo, te lo voy a explicar aquí de una forma clara. Presta atención, por favor. Tenemos esta base de datos y en esta base de datos tenemos un mes, un campo que se llama mes. Tiene la información de enero hasta diciembre a nivel de ventas. Si yo quiero que me muestre los datos o las ventas de cada mes, pues simplemente tengo en cuenta la cantidad de ventas y el mes. Ok, entonces me va a discriminar por mes. ¿Qué pasa si entre enero y febrero, pues se pudo haber vendido cantidades distintas? Y si yo quiero ver la diferencia de febrero versus enero o de marzo versus febrero y así sucesivamente. Bueno, vamos a repasar algunas cosas que habíamos visto. Vamos a abrir la planilla de cálculo. En este caso es LibreOffice. Recordemos que eran las columnas, las filas y una celda, las celdas. Recordemos el menú iconográfico, el menú textual. El menú contextual. El ingreso de fórmulas, después vamos a ver algunas de las particularidades o
que tiene Excel, que podemos utilizar. Recordemos cómo vemos esta función B de contar y tenemos que ingresarla en un determinado formato. Vamos a ir a una más sencilla para este nivel de curso. Vamos a ir a la función. Suma. Aquí vemos la función suma, con la cual podemos ir agregando qué celdas, podemos agregar las celdas que queremos sumar. Por ejemplo, la celda C6 más C7 más D6 más D7. Hacemos clic en aceptar y nos da el resultado de la suma. Vamos a diferenciar esta celda. Entonces voy a ingresar valores. Los cuales van a ser sumados. Entonces, en D, en la celda de 10, me da el resultado de la suma. Vamos a ingresar otra función. Vamos a ver solo la parte del material que es relevante para el material adicional en video que es relevante para este curso. En este momento vamos a ingresar a seguir con el tema de las funciones. Por ejemplo, ingresando la función ABS, valor absoluto. Vamos a ingresar en E17. La función valor absoluto. Vamos a ingresar un número.
Vamos a ingresar otra función. Por ejemplo, arcoseno de un número. Si no conocen qué es, tal vez el arcoseno, vamos a ingresar alguna otra función que sea conocida o más conocida por ustedes o más fácil de entender. Vamos a ingresar la función truncar. Vamos a elegir otras más básicas, perdón, que son más fáciles de asimilar. Por ejemplo, el máximo de una cadena de números. Vemos que si introducimos esta función máximo, nos da el máximo de la cadena de estos dos números, es decir, de D6 y D7. Es decir, en D6 tenemos 56, en D7 54, y el máximo de estos dos números es 56.
podemos entonces también hacer que nos dé un máximo de un rango. Por ejemplo, entre H1 y H7. Vamos a colocar un datos. Y entonces en la celda E13 tenemos el resultado de cuál de estos números ubicados entre el rango H1 y H7 es el mayor. Vamos ahora a obtener el mínimo. Entre H1 y H7, vamos a darle un formato, a recordar cómo le dábamos formatos, ya lo habíamos visto. Para clarificar la información o hacerla más o darle una mejor visualización. El mínimo entonces entre H1 y H7 quiero que obtenerlo o que me lo visualice en I2. Entonces ingreso la fórmula. Ingreso el rango. Y obtengo el mínimo del rango H1 a H7. H6. Perdón. Puedo también hacerlo de H1 a H7, es lo que vamos a hacer. Podemos agregar otro valor en la celda H7. Como un valor decimal y ahí vemos que nos muestra el número mínimo en el rango H1 a H7.
vamos a ingresar otra fórmula. Vamos a hacer un promedio. De el rango especificado. Voy a darle otro formato. Para darle una mejor o hacer que tenga una mejor visualización o más clara visualización. Y ahí obtenemos el promedio del rango H1 a H7. Vamos a utilizar otra fórmula. Ya la habíamos utilizado, vamos a volverla a utilizar. Primero vamos a colocar en el título o en esta celda suma, la palabra suma. Y ahí vemos que nos muestra la suma del rango. Vamos a seguir con otras funciones. Bueno, vamos a comentar sobre la función, la acción que produce esta función, por ejemplo, reemplazar texto, nos da la posición, la longitud y el texto nuevo, es decir, que nos va a reemplazar este texto en la posición determinada, la cantidad de caracteres por otro texto nuevo. Vamos entonces a seguir viendo el material. De video. Un mes respecto al anterior, pues tenemos que aplicar una resta, pero no tenemos que hacerlo nosotros de una forma manual. Si no, lo puede hacer Excel. Vamos a pedirle Excel. Mira, yo quiero que muestre la diferencia a través de una tabla dinámica de las ventas de febrero menos las de enero. Y muéstrame ese resultado, esa diferencia. Y así nos damos cuenta las ventas cómo estuvieron de febrero referente a las de enero. Si se vendieron más, si se vendieron menos. ¿Puede darte un resultado negativo? Claro que sí. Bueno, vamos a ver otras partes de la tabla.
del material. Bueno, acá vemos tablas dinámicas, no lo vamos a ver en este curso, vamos a ir al menos que tengan una noción que se puede también trabajar con este tipo de tablas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos? En utilidad y vamos a pues, damos clic en el rojo, damos un clic, le ponemos el ejercicio, pequeña franjita de color aquí, se dan cuenta, aparece azul, aparece verde. Bueno, esto ya lo vimos, si hay alguna pregunta, detengo el video y después continuamos. Claro, vamos a poner en roja para que sepamos cómo cambiar el nombre. Edades, sí, y entonces ya tenemos las tres diferentes opciones y podemos jugar con este pequeño menú. Y por último, usted, por ejemplo, o es un reporte con información muy valiosa que no queremos personas, yo utilizo esta opción porque lo que el link que aparece aquí de color azul. Sí. Seguimos teniendo esta opción de que si yo quisiera que esta persona, en este caso soy yo, lo pueda editar, aquí le puedo dar esos privilegios y le damos enviar un correo electrónico y entonces esta persona va a recibir a su correo la liga que nosotros estamos haciendo. Hola muchachos, espero que tengan un excelente día. Les habla Dustin Hurtado y ese es el capítulo 0, Windows 7. Aquella. Bueno, entonces, de Windows esto XP. Vamos a repasar entonces un poco cómo abrir una planilla de cálculo, cómo empezar a utilizarla, que es parte del trabajo número 3 que tienen que hacer para la materia. Obviamente le recomiendo que se actualice y tiene que abrir una ventanita, véala aquí. Recuerden que puede ser cualquier planilla de cálculo, cualquier tipo, cualquier aplicación de planilla de cálculo. No hace falta que sea Excel. Esta es la pantalla que nos presenta Excel. Y tenemos la ventana Excel. Ahora, tenemos otra cuestión. Usted es un usuario un poquitico más avanzado. Bueno, ahí vemos. Dice, bueno, es muy básico para mí. Ya sé cómo abrir eso. Un poquitico más rápido. Vemos las planillas, recordamos, las planillas prediseñadas que teníamos para crear en Excel o una planilla en blanco que corresponde a este icono. Es una manera rápida de abrir el programa. Créanme que si se pueden acostumbrar a eso, mucho mejor. Pero vuelvo, repito, eso es para personas desde cero, desde el cero absoluto, entonces relájese. Usted apenas abre Excel va a mirar esta ventana, obviamente la 2013, va a mirar esta ventana y va a decir, ay Dios. Yo como que esto, como que ya lo dejo hasta ahí, a mí no me gusta este programa. Hombre, fresco. Vea, esto es un libro en blanco. Lo demás son solo plantillas. Haga de cuenta que nada de esto existe. Todo lo que está aquí no existe. Esas plantillas, esas basuras, eso no existe. Sí, vamos a darle clic en libro en blanco. Y al darle clic ya tenemos la interfaz de Excel. Que algunos se volverán a decir, uy no, hasta aquí fui yo. Yo mejor quedo hasta aquí. Hombre, inténtelo. Esto es sencillo, fresco. Entonces tenemos esta ventana de Excel y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos ahí? Esto es nuevo para mí, esto es muy diferente a Word, que obviamente les recomiendo. Bueno, vamos a adelantar un poco el material. Bueno, ya habíamos visto cómo introducir texto, cómo cambiar los formatos. Por ejemplo, vamos a cambiar, vamos a repasarlo otra vez. Y cómo cambiar los formatos. Voy a formato de celda, quiero cambiar para darle una mejor legibilidad a la tabla. Voy a dar diferentes colores.
a cada uno de las, a cada una de las celdas. Bueno, acá nos vamos a pegado especial, esto también lo habíamos visto, recordar que tenemos diferentes opciones de pegado, independientemente de cómo lo hayamos copiado, y quiero pegar con estas opciones. Si pego con esto, voy a borrar los datos que hay en la celda en la cual voy a pegar, la cual es la celda I1. Voy a pegado especial. Voy a cambiar el formato de esta celda. Entonces vamos a recordar algunos iconos de la cinta iconográfica. Vemos, haciendo clic, podemos crear diferentes tipos de documentos a partir de este icono. Un documento de texto, hoja de cálculo, hoja de presentación, dibujo, fórmula, base de datos y diferentes tipos de documentos. Con este podemos abrir documentos que sean compatibles con la aplicación. Como esta hoja de cálculo. Recuerden que los que tengan posibilidad de, o tengan un dispositivo capaz de correr algún tipo de hoja de cálculo, pueden hacer un pedido. Es decir, una hoja de pedido que tenga el producto, las manzanas, por ejemplo, el precio,
la cantidad en kilogramos que vamos a solicitar de cada uno de estos productos y la sumatoria del precio de cada producto y su cantidad. Es decir, peras 50 pesos el kilo, vamos a solicitar 3 kilos, lo cual es igual a 150 pesos. Sería el precio total del producto pera. Después va a tener que tener esa hoja de pedido, un precio total del pedido, que va a ser la suma de las celdas de 12, de 13 y de 14 en este caso, la cual su resultado es 320. Es decir, aquellos que puedan correr la hoja de cálculo, los que no, pueden presentar el trabajo con las funciones, con la explicación de la función que realiza al menos 15 iconos. 15 iconos básicos. Los que quieran hacer más pueden hacerlo. ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, detengo el video y después continuamos. Les voy a pedir que me den los nombres de aquellos que están presentes. De los alumnos que estén presentes para poder hacer la lista. Veo que hay un participante, había otra persona que había ingresado, pero ahora ha salido de la reunión, parece. Bueno, entonces vamos a seguir repasando el Excel. Lo ideal es que estén en las clases virtuales para poder hacer las consultas y poder, recuerden anotar sus dudas para poder evacuarlas en las clases virtuales. Bueno, vamos a darle diferentes formatos, por ejemplo, a los títulos, para facilitar su visualización. Esta es otra de las tareas que pueden hacer en el trabajo. Vamos a darle unos bordes. A la tabla.
Vamos a establecer un color para las peras, otros para cada uno de los productos. Para el precio total, vamos a cambiar el color de letra, seleccionamos, podemos hacerlo desde el menú iconográfico, vamos a darle otra apariencia para procurar facilitar la legibilidad. Vamos a colocarlo en negrita. Vamos a cambiar la tabla de lugar y ahí tenemos una mejor legibilidad. Procuren hacer este trabajo si les es posible, ya en esta situación de pandemia, con los recursos que tengan disponibles. Gracias por su atención. Hasta aquí la clase de hoy y hasta una próxima clase.